Libertad es ciertamente para muchos y para todos nosotros en ciertos momentos una gran ignorancia. Somos libres en cuanto ignoramos. Muchas cosas, si las supiéramos, no decidiríamos. No seríamos libres, ¿verdad? Pero sin embargo, hay que aceptar esta ignorancia. Nuestra libertad es ahora provisional. Debemos saber que es provisional, que estamos haciendo concesiones a corto plazo, pero que deben hacerse en cierta manera si éstas conducen a la decisión a largo plazo. La decisión a largo plazo de la libertad es que cuanto más sepamos, más la opción se hace única. Y que, por tanto, la libertad que tenemos ahora, que es posible gracias a la ignorancia, cada vez se estrecha más, de forma que cuanto menos ignoremos, menos libertad de opción tendremos, porque llegaremos a la libertad definitiva, a la libertad de la cúspide del árbol, que es una libertad en la cual opción que decidamos, que tomemos, da siempre en el blanco, que no es más que una, que es la libertad de Dios. Luego, Dios no es libre con nuestra libertad. Nuestra libertad es posible y debe manipularse gracias a la ignorancia. Por tanto, es libre aquel que dice, tomo esta decisión porque me parece la mejor. No sé si lo es. Este es libre, con la libertad de ahora. Cuando esto se purifique, se depure, tendremos que, tomo esta decisión porque creo que es la mejor. Y cada día veo mejor, más claro, que es la mejor. Llegará un día en que de verdad veas claro que esta es la única, la mejor. Entonces serás libre con la libertad de Dios, el cual es capaz de hacer solamente una cosa, siempre lo mejor. Traducido a nivel humano y a nivel de responsabilidad, que es la última palabra que vamos a explicar, esto queda claro. Dios, si entendemos algo de Él, entendemos que haga lo que haga, siempre es a favor nuestro, ¿verdad? O sea, de Dios nos podemos fiar siempre. Del hombre no nos podemos fiar siempre. No porque el hombre sea malo, sino porque es ignorante y puede hacer el mal queriendo hacer el bien, corto plazo. En cambio, Dios, de Él nos podemos fiar siempre, porque aun cuando parece que hace el mal, siempre hace el bien. Esto es responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene Dios? Total. Porque no puede hacer más que una cosa, que es lo bueno. Responsabilidad total. Cosa que haga que está bien hecha. Responsabilidad del hombre, relativa, a corto plazo. Porque al querer hacer el bien, como es libre, puede sin querer hacer el mal. Y por tanto, no puede responder totalmente. Tú cuando te casaste, ¿sabías a qué te comprometías? No. ¿Ves la responsabilidad? Entonces, ¿qué responsabilidad tenías? Y podrás contestar, la máxima en aquel momento. Es verdad. Y acabas de decir que no sabías qué es lo que se te venía encima. Claro que no lo sabías. Y sin embargo, ¿qué responsabilidad tenías al casarte? Pues la máxima que podía tener en aquel momento, la que se te pedía. ¿Ves la libertad? Ignorabas muchas cosas, pero tomaste una resolución. Yo quiero jugar esta carta. Veremos lo que sale. Bueno, el hombre que promete más que esto no es libre, porque ignora los móviles de su libertad. Dios puede prometer más que esto. Dios promete que siempre nos hará bien. Esto quiere decir que en 20 opciones siempre tomará una, la única que puede tomar, hacernos el bien. Por tanto, la responsabilidad es total. Aun cuando llueve o truena o un rayo cae sobre la casa, hemos de pensar, es para mi bien. Y es verdad. Es que Dios no es exterior a mí, es lo que yo de verdad quiero. Ya he juntado las dos cosas. Cuando yo decido y admito el margen de libertad, cuando yo, ignorando las consecuencias de mis decisiones y de mis opciones, opto por una carta que puede ser equivocada, en realidad me estoy acercando cada vez más, eliminando posibilidades, a aquella decisión que no puede ser equivocada, que es una y definitiva, que es la de la punta del árbol. Entre tanto, es posible que cayéndome por todas las ramas me esté acercando a aquella punta. La libertad, por tanto, es ignorancia y es compromiso, es responsabilidad. Pero responsabilidad en esta vida es la siguiente: aunque no sé de qué respondo al responder, respondo de todo lo que puedo. Eso me lleva a que un día tome una decisión de la que puedo responder totalmente al responder de ella. Ha quedado más o menos claro lo que quería decir. Al final de la exposición de hoy tienen el árbol del saber, del bien y del mal, ya lo hemos puesto, es libertad de. Entonces, libertad para es la punta del árbol, la que acabo de explicar. Libertad para hacer lo que verdaderamente uno quiere.
Pero claro, uno no sabe lo que verdaderamente quiere, ni sabe si uno llega a hacer lo que verdaderamente quiere, haciendo muchas veces lo que de verdad no quiere. La rama que se rompe, ¿verdad? Yo dices, yo no tuviera que hacer esto. No me gustaría tener que hacer esto. Pero sin embargo, lo tengo que hacer. Entonces, tú estás haciendo lo que no quieres, ¿en nombre de qué? ¿En nombre de que algún día puedes llegar a hacer lo que quieres? Hay cosas que las hacemos sin querer y hay cosas que nos duele hacerlas, pero las tenemos que hacer. Y las hacemos y nos comprometemos con ellas. Entonces, es que estás adoptando una libertad de tránsito, pero no como definitiva, que sería entonces de corto plazo, sino como creadora de una libertad cada vez más depurada que te llevará a hacer lo que de verdad quieres. Hay que hacer, por tanto, muchas veces lo que no se quiere para llegar a hacer lo que se quiere. Los nominalistas de la libertad absoluta de Dios, lo he dicho, Dios no es libre, esto decían ellos y es verdad, es tan verdad que Dios es libre como que no es libre, ya lo ven ustedes. Dios no es libre con una libertad de opción que le puede llevar a decisiones de las cuales se arrepienta después, no. Esta es nuestra libertad. Luego, Dios no es libre. No es libre como nosotros. Nosotros somos libres de forma que podemos optar y que después de la opción nos arrepintamos de lo que hemos optado. Dios no es libre con esa libertad. Sin embargo, a fuerza de equivocarnos en las opciones, llega un día en que nosotros podemos acertar con el agujero verdadero y al tomar una decisión, demos con el blanco de la libertad. Con esa libertad es libre Dios. Entonces, Dios no es libre con nuestra libertad porque es libre con la libertad de la verdadera libertad. Y nosotros somos libres en nuestra libertad porque no somos libres en la libertad de dimensión absoluta que es la de Dios. Tanto más libre es uno, cuanto menos puede hacer lo que no quiere. ¿Verdad? Pues claro. Y tanto más libre uno es, cuanto más puede hacer lo que uno quiere. El día en que uno pueda hacer solamente lo que quiere es totalmente libre. Y no puede hacer más que lo que quiere. Solo puede hacer lo que de verdad quiere, entonces este es libre. Hacer lo que no se quiere hacer no es estar libre de, y por tanto no se es libre para hacer lo que uno de verdad quiere. Libertad es la meta que hay que lograr, es la cima del árbol del saber del bien y del mal. La verdadera dimensión del hombre que apenas ha dado el primer paso hacia ella. Estamos como Adán y Eva a los pies del árbol, que es lo que falta decir del mito, la opción. Cuando es de corto plazo, de comerse la manzana, es una opción que se hace al pie del árbol. Cuando uno se encarama, cuanto más se encarama, menos manzana hay, menos opciones equivocadas se pueden hacer y menos rama hay para dispersarse. ¿Ven ustedes? Así llega una punta donde solamente hay una posibilidad. Por eso el mito del árbol es tan lleno, porque significa infinidad de cosas. El árbol, cuanto más abajo es, más disperso es. Cuanto más subes, más se concentra, más es convergente. Las opciones cada vez son menos dispersas y más apuntan a un fin determinado. En síntesis se puede decir lo siguiente. Ya habremos terminado esta pesada lección, pero por lo menos obliga a pensar. Cuando uno decide, pongámonos en individuo y persona o en conciencia, saber que se sabe. Cuando uno decide debe preguntarse siempre, como la libertad es la libertad de y para, a ver si somos libres o no. Yo voy a tomar una decisión. ¿Desde dónde la tomo? ¿Desde lo que soy o desde lo que no soy? Claro, persona es ir a ser, ¿no? El paso de individuo a persona. Entonces yo en este momento estoy entre individuo y persona. Vengo del individuo, voy a la persona. Tengo un tanto por ciento, no sé cuál, de individuo y otro tanto por ciento de persona. Voy a tomar una decisión, sobre todo si tiene importancia. Me debo preguntar, ¿desde dónde la tomo? ¿Desde lo que no soy o desde lo que ya soy? La decisión, cuanto más cerca se toma desde lo que uno no es, es provisional y engañosa de libertad. Cuanto más cerca se toma del núcleo de lo que uno es, más definitiva es y más cerca está de la libertad. Dios, que es todo ser, no puede tomar más decisiones desde el ser. Son todas acertadas. El hombre, que es un ser que deviene, un existir que va a ser, puede tomar decisiones desde lo que no es. Y eso es terrible. Y uno no se da cuenta. Por ejemplo, cuando te vas a vengar, cuando quieres matar, posiblemente tomas decisiones desde lo que no eres, desde lo que es individuo. A mí me conviene matar y mato.
El convenir es que te has comido el exterior, eres individuo. Estas decisiones no tienen garantía ninguna. Es la decisión de Adán y Eva junto al árbol. Bueno, por tanto, la pregunta fácil y la clave sería esta. La libertad está en esta proporción. Cuanto más uno decide desde lo que es, más libre es y menos son las opciones. Cuanto más uno decida más cerca de lo que no es, menos libre es y más numerosas son las opciones. Tanto puede llegar uno a decidir desde lo que no es, que incluso el mal entre en la decisión, que no es posible, lo ha dicho el buen Santo Tomás, ¿no? Uno, el hombre, es tan noble que no puede optar entre el bien y el mal, siempre entre dos bienes o tres, entre el mal y el bien no. El mal puede entrar en juego en cuanto se disfraza de bien, socapa de bien, sí. Bueno, entonces, ¿por qué el hombre que desea el bien y no desea el mal puede caer en el engaño del mal, de la serpiente, y ser atraído por el mal? Porque el mal se disfraza, eso en primer lugar. Y porque la decisión del hombre puede tomarse en el borde del no ser, desde el borde del no ser, donde el mal acecha. Y entonces, claro, entonces en la opción no es ya solamente un número de optativas de diferentes bienes. Entra en la opción incluso el mal. Eso es terrible. Si uno opta entre 20 bienes, bien, pero si opta entre 20 y 20 males, entonces cuanto más cerca se tome la opción desde el individuo, de lo que no somos, más opciones hay, porque incluso el mal entra en el juego. Cuanto más nos acerquemos a lo que somos, la opción es cada vez más libre y la opción es cada vez menos numerosa, porque ya el mal y el bien, medio bien, a corto plazo, ya no es aceptable, ya no entra. ¿Quieren que discutamos algunos de estos? O aclaremos, hemos alargado mucho. Y es una pena en días tan hermosos, pero si quieren podemos aclarar algunos conceptos. La libertad y la responsabilidad son la medida de la sabiduría. Sí. Esto, el mal y la ignorancia son sinónimos. Claro. Entonces... incluso bíblicamente lo son. Según el pecado original es un acto de ignorancia. Eso, cuando hablabas ahora del mal, es que... como que me quedó muy claro durante toda la mañana y en otros procesos ya, que como que lo que realmente hay que hacer es la eliminación de la ignorancia. Y cuando antes aludías a que instruir, naturalmente no era dar el hecho consumado, sino dar fermento, germen, dijiste, supongo que eso lo lleva, somos adultos, pero yo quiero que quede claro y lo apunté, también al niño. Solo germen o fermento. Si fuera posible, si no sé en si la educación, sí. Eso sería la eliminación en parte de la ignorancia. Sí. Yo diría más todavía, que la ignorancia se elimina con la ciencia, claro. Pero no queda claro, dicho así. Yo elimino mi ignorancia a medida que sé, con la ciencia. Lo primero que he de saber es que soy ignorante. Es la primera ciencia, no la final. La final también será esta, pero esta es la primera. Quiero decir, que el hombre que sabe, y sabe que sabe, no son muchas garantías. La garantía es el hombre que sabe, y sabe tanto que sabe que no sabe. Este es garantía. Y aquí está el fermento. Porque el hombre que sabe, y sabe que sabe, puede satisfacerse y no fermenta nada. En cambio, el hombre que al saber, sabe tanto que se entera de que no sabe, aquí hay fermento. Porque lo primero que dirá, pues he de llegar a saber. Entonces, la ignorancia se vence con la ciencia, pero la ciencia de la ignorancia. Has de ser consciente de que eres ignorante. El saber es saber que no sabemos. Eso es fundamental. De todas las formas, entonces, no tuvo el hombre en sí no más que esa opción de ser dual entre elegir entre el árbol del bien y del mal. No tuvo otra opción, puesto que no tenía más árboles. Es decir, lo metodológicamente hablando. Es decir, al hombre se le puso la alternativa de elegir el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no se le puso otra alternativa. Según el mito. Según el mito. No sé si te refieres al mito o a la realidad en sí. A ver, si el mito es perfecto. Es que el mito se me acerca a la realidad, por eso. No lo acabo de. Lo estoy mezclando. Porque entonces nacemos con el pecado original, por así decirlo, obligatoriamente, porque no se nos ha presentado más que ese árbol. Si aparte del árbol dual del bien y del mal se nos hubiera presentado un árbol del cual ya la puntita de arriba estuviera ya abajo, el árbol más pequeñito, posiblemente no hubiera sido tan tonto y hubiera cogido un pequeño. Es posible. Entonces,
Entonces, ese es el enigma del origen del hombre, que digamos que está siendo suyo. Por eso miramos para atrás y lo vemos. Sin duda, sin duda. Es un mito de origen, ¿no? Un mito de original. De todas formas, yo quisiera decir que estos mitos originales, que suelen llevar años de experiencia antes de formularse, años no, miles de años, tiene una ventaja este, y es que el hombre se enfrenta con el árbol del bien y del mal, que es la eterna opción del hombre. Lo que haya otros árboles o no es secundario. En realidad, el problema del hombre, el problema que define lo humano, he dicho que incluso el Mesías, es la opción y el conocimiento del bien y del mal. Esto es lo que hace libre o esclavo al hombre. Eso está. Y el problema está sin resolver, porque el hombre, ante el árbol del bien y del mal, resolvió mal por primera vez. Por eso dirán los teólogos que la condición humana está tarada en su base, porque ya la primera vez tomó un camino equivocado y por ahí va. Pero ahí es lo que digo yo, es que no tuvo más opción que tomar ese camino. Porque dice, estaba en el paraíso y comió del árbol de la ciencia. No, entonces no te entendía, no. Él tomó porque no tiene otra alternativa. No es esto lo que quiere decir el mito. Por eso calla si hay otros árboles. La opción está en que en el árbol del bien y del mal, o sea, el eterno problema del hombre, se puede resolver de dos maneras, a corto plazo y a largo plazo. El hombre dice, ¿cómo me hago yo con este árbol? Bueno, una de dos, subiendo arriba, y esto me lleva 30 años de encaramarme, o comiéndole el fruto, y esto es más fácil, y opto por el fruto. O sea, el mito no está entre los otros árboles, está que la pregunta del hombre, ¿qué es el bien y qué es el mal? Se puede responder con la conducta de toda una vida, o con una opción momentánea. Y el hombre decidió la segunda, que es la equivocada. Eso es lo que le interesa al escritor. Que haya otros árboles, está el árbol de la vida al lado. Pero no interesa. Es que la opción, la pregunta eterna del hombre, ¿qué es el bien y qué es el mal? ¿Qué ha sido hoy? Hemos dicho que cuando te casas, a lo mejor te dicen, tu matrimonio será un fracaso. Te dicen, te podrían predecir, ¿no? Tu matrimonio será un fracaso. Bien. Todavía tendrías que preguntarte, ¿mi matrimonio será un fracaso? ¿Y eso es negativo o positivo? Es la pregunta. Entonces, ¿dónde está el bien y el mal? Una cosa que parece un mal, puede no ser un mal. ¿Cuántas cosas nos pasan en la vida que al final son bienes y hemos llorado sobre ellas inconsolablemente? Y ha resultado que era un bien. La eterna pregunta, el bien y el mal. Pues bien, la distinción, el hacerse con el bien y el mal, es la tarea de la vida. Hay que subir al árbol hasta arriba. Y no se logra comiéndose el fruto. Eso es todo lo que quiero decir. Luego el castigo es determinado. Eso ya es especulación postventa. Sí, pero, o sea, si no tiene más que ese camino, que yo lo veo lógico y lo entiendo así. O sea, yo analizo la realidad y veo que ese es el camino. Claro, yo lo entiendo desde el punto de vista que yo entiendo que hay que comer de esa forma, lentamente. Pero entonces ya estamos determinados. Como es la profecía de la verdadera libertad, no hay opción. No hay opción. Yo quería preguntar, ¿por qué hablamos siempre de bien y de mal? Y no hablamos de unidad y de dualidad. Está bien. Perfecto. La pregunta es perfecta. Y la respuesta no la sé. Es cuestión de palabras humanas. Tantas veces nos perdemos. Las palabras es un fruto provisionalísimo. Se pudre en dos días. Como el del paraíso. Y otras igual, felicidad e infelicidad, infierno, cielo. Sí, sí, sí. Todo eso son palabras, son sinónimos en realidad. Fíjense, ahora esto ya es teoría mía de verdad. Acabo de decir que todas las palabras serias son sinónimas, pero esto es como cuestión de palabras. Sinónimas, bien y mal, punta y base, otra vida, esta vida, pecado y gracia, luz, tinieblas, todo eso significa lo mismo, lo mismo, lo mismo. Claro, a mitad del árbol, abajo no. Desde mitad para arriba significa lo mismo. Hay que llegar a estas conclusiones. Es cuestión de palabras. De palabras. Ya hemos hablado hoy de pecado original sin querer. No ha habido una sola protesta. Dígalo usted según cómo y según dónde. ¡Qué injusticia el pecado original! ¡Qué barbaridad! Hoy no hace nada. Claro, y es la misma palabra, pero en otro ambiente. No tiene problemas el pecado original, ninguno. Según cómo lo digas. Convencámonos de que es una cuestión de palabras, la vida humana entera, cuestión de palabras. Eso lo vieron ya los alejandrinos, no hay más que una palabra, el logos,
Eso es todo. Ahí está todo. Muy bien, si dependemos de cualquier árbol, como no sea el de la dimensión humana, del bien y del mal, el del paraíso, no se puede arrancar. Si dependemos de cualquier otro árbol, somos esclavos. Esclavos totales. Entonces, sedentario. Exactamente, como el mono que vive sobre el árbol, del cual descendimos. Entonces, sí, perfecto, perfecto. Demasiado. Ahí está el mito. Es importante no arraigar demasiado los árboles que no sean exactamente el conocimiento. Como no sea este, los demás... Uno ha de estar dispuesto a que se los lleven todos por delante y que uno se quede intacto. Este lo digo. El árbol que ha de estar arraigado de verdad es este, el de la vocación humana. Ese no se lo puede llevar ningún viento. Y me temo que se los lleva. Por otra parte, lo de los valores, ya sabes que Max Scheler tiene un inmenso estudio de los valores. Y hay que recordar siempre, los valores son todos secundarios porque todos dependen de una opción primaria. La ciudad de valores nace dentro de una opción. Es claro. Yo quiero ser ingeniero, entonces cobra valor, pero bla, bla, bla. Si quiero ser médico, todo eso no tiene valor, evidentemente. A mí me hablaron hace unos años de una película que dio la televisión de unos náufragos, y hay una escala de valores impresionante. Están todos en la barca, y claro, viene un vendaval, no sé, un maremoto, y se van hundiendo. Entonces no queda más remedio que liberar la barca. Claro, cada uno que de un náufrago había salvado sus maletas, sus cosas, ¿no? Y claro, como viene una temporal tan terrible, van tirando maletas. Cada uno ya dice, no, lo que quiero es salvar. Cosas que uno quería con todo el corazón, las van tirando al mar. Pero la cosa se pone peor porque ya escasean los víveres, sigue el vendaval, y entonces dicen, no, esta barca, no. Entonces, ¿qué hacen? Deciden que lo primero que hay que hacer es tirar ancianos o heridos al mar. Y van tirando para que los jóvenes, que es la promesa de la vida, subsista en la barca. Fíjense, los valores como cambian inmediatamente, ¿eh? Primero, cada uno tenía su maletita. Al final, como ahora nace otra escala, la cosa es salvarse, la maleta la. Salvar los hombres. Ahora, una escala inferior o superior, es igual. Bueno, pero si aquí se pueden salvar 20 y somos 30. ¿Qué hacemos? ¿No morimos los 30 o salvamos 20? Crear otra vez una escala de valores. Si decidimos que nos salvamos todos, pues bueno, ya son unos valores, todos quedamos aquí. No, mejor que se salven 20, los 20 más jóvenes, y que los viejos que les quedan 2 o 3 años de vida, pues que hagan el sacrificio y los van tirando a la, o se van tirando a la. Ha cambiado otra vez la escala de valores. Y sigan ustedes apretando la barca y verán cómo crecen los valores. Todos los valores son secundarios. Todos. No hay ninguno primario. No hay ninguno primario. Más que una opción primaria que es la humana. Del momento que el hombre decidió ser hombre, si es que lo decidió que no. Bueno, como evolución no lo decidió. Una vez aparecido sí lo decide, ¿no? Nosotros decidimos o no decidimos ser hombres. Una vez que uno decide ser hombre, que ha puesto el árbol, el que no se puede arrancar en su seno, todo entorno se hace valor ya. Y de eso estamos hablando sin hablar. Y en el próximo día seguiremos por estos caminos. El sábado hay clases. Sí, el sábado hay clases.